Estaba oscuro, pero la cara de Cham iluminada por el fogonazo de la pistola me quedó en la mente para siempre, declaró Facundo Simons después de haber sido gravemente herido mientras recordó la emboscada en la que su amigo Sebastián Galimani fue asesinado a su lado. No se hizo justicia. Nos quitaron los más valiosos. Y él no tuvo ninguna posibilidad, ninguna. Lo asesinaron a sangre fría, porque fue así. ¿Qué le puede decir a esta mamá que no cree en la justicia? Que cree que en realidad los lazos o las manos fueron para Jonathan Caminos y no para su hijo. Desde toda la experiencia que se viene viviendo en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en el país, respecto de tanta justicia oscura, gente que se ha vendido, de posibilidades que muchos han tenido de, en medio de su delito, entrar por una puerta y salir por otra. Y yo creo que esto es lo que lleva a que muchas veces la gente no crea en la justicia. Por eso, desde que pasó lo de mi hijo Jeremías, nosotros hemos declarado siempre que nuestra primera esperanza y confianza está puesta en Dios, porque Él es nuestro juez. Yo les animo a que se atrevan a querer, a lucharla, a pelear, a caminar, a no bajar los brazos hasta que vean alcanzados sus objetivos. Eduardo Trasantes, el papá de Jeremías, asesinado en el triple crimen de Villa Moreno por un grupo de jóvenes a sangre fría. Hoy trabaja en la reinserción social de estos jóvenes. Así como muchas veces nuestros hijos se han equivocado y han cometido tantos errores y uno les da una nueva oportunidad, yo creo que hay alguien quien se merece, y tal vez sea el prójimo, porque uno tal vez a la familia le da la oportunidad, pero ¿por qué no atrevernos a darle la oportunidad a alguien que a lo mejor no conocemos, pero puede llegar a ser un instrumento de ayuda, de salida, de contención, de bendición a nosotros? Creo que hay poder en el nombre de Jesús para cambiar el corazón y la mente de la gente que se deja ayudar, que se deja asistir. Y más allá de todo lo que uno puede pensar en medio de una situación tan compleja como es vivir la pérdida violenta de un hijo, desde el plano natural nos sobran derechos como para hacer justicia por cuenta propia, pero hemos dispuesto a descansar en Dios. Mientras que Eduardo Trasante entiende que debe dejar de lado su dolor para su labor pastoral, la familia Galimani lleva consigo el sufrimiento que aún necesitan sanar. Mi hijo está preso bajo tierra. Nosotros estamos presos en el dolor, ¿viste? Porque por más que sigamos adelante todo, pero vienen fechas. Eso sí. Se han cometido un delito. Entonces, al no haber una sanción, un castigo, los ejemplos que dan en la sociedad son terribles. O sea, acá, ya a mí, aparte de ustedes que han venido a hacerlo, hay gente que me llama, ya te digo, compañera del secundario, o me ha llamado gente, o el mismo trabajo, dice, pucha, ¿y vos qué vas a hacer? Digo, no, ¿qué voy a hacer? Nada. Si aparte la absolución es irrevocable.